Acuérdate el proyecto y la cosa. Mi nombre es Homero Rafael Hernández Sanz. Soy entrenador de baloncesto sobre silla de ruedas y soy profesor de educación física, mención adaptada, graduado en el Pedagógico de Caracas. Tengo aquí en el baloncesto sobre silla de ruedas alrededor de más de 20 años, ¿no? Trabajando con la selección de Distrito Capital, con la selección nacional adulta y ahora en esta ocasión con la selección juvenil de Venezuela. El baloncesto es un deporte que ya agrupa más de 18 selecciones a nivel nacional, 18 estados están haciendo baloncesto, y en este caso me toca a mí la parte de entrenar a la selección juvenil y a la selección de Distrito Capital. Este proyecto lleva por nombre Cafunga Victoria sobre Silla de Ruedas. Cafunga nace en un evento que tuvimos nosotros cuando entrenaba a la selección del estado Miranda sobre Silla de Ruedas. El club estaba buscando un nombre para su identificación. Nos encontrábamos allá en la población de Barlovento, en Caucagua, población donde es mi familia por parte de padre, mi abuela materna, y recordé en aquel momento cuando ella nos llevaba para allá y nos daba cafunga. Cafunga es un dulce barloventeño que se hace, es como un buñuelo, pero el ingrediente sin el cual no es el cambur titiare, o titiaro, el cambur pequeño, ¿no? Y este buñuelo se envuelve en hoja de plátano. Entonces, nos reunimos ese día, esa tarde, hace más de 15 años, ¿qué nombre le colocábamos al equipo? Una de las novias, en aquella ocasión, de los muchachos sobre sillas de ruedas, se acercó con el dulce, ¿no? Y yo le dije a los muchachos, no, ya está el nombre, se va a llamar Cafunga. Ahí fue cuando se inició la era de Cafunga, en aquel momento Cafunga de Miranda, ahora es Cafunga versión Victoria sobre Silla de Ruedas. Este equipo se forma por la necesidad que tenía un grupo de muchachos juveniles comprendido entre 12 y 23 años de practicar la actividad del baloncesto. En el mes de julio pasado fuimos a unos juegos nacionales, perdón, a unos juegos para panamericanos en Brasil. Ya Venezuela era la tercera, cuarta vez que participaba en estos juegos y me tocó la oportunidad de tener a los juveniles a nivel nacional. Regresamos y el grupo de trabajo de Cafunga, en este caso versión Victoria sobre silla de ruedas, vamos a darle continuidad al trabajo con los juveniles que son la generación de oro de esta disciplina deportiva. Este equipo tiene formado aproximadamente un año, comenzamos a principio de este año 2017, ¿verdad? Con miras a los juegos que fuimos en Brasil, en Sao Paulo. Duramos 3-4 meses entrenando concentrados con diferentes atletas de los estados Falcón, Carabobo, Distrito Capital, Miranda, Aragua, Guárico, Cojedes, y ahorita lo que estamos haciendo es darle continuidad al trabajo con estos muchachos juveniles. Lo inmediato son los próximos Juegos Paranacionales Juveniles que tenemos este año a finales del mes de noviembre, comenzando la primera quincena de diciembre. Esta es la meta inmediata, hacer estos juegos en el baloncesto 3 versus 3 para seguir masificando lo que es el basquetbol sobre silla de ruedas. Luego, para el próximo año, tenemos planteado seguir trabajando con los juveniles para que sea la base de la próxima selección que nos toque jugar el clasificatorio para los Juegos Panamericanos en Perú, que son el próximo año. De los jugadores, ahorita juveniles, son unos muchachos jóvenes, no por esto no tienen ese deseo que con su edad temprana, y algunos se están iniciando el baloncesto, son muy proactivos, son muy interesados. De hecho, hasta la familia están muy integradas a ellos para que sigan practicando esta disciplina. Como entrenador me he llevado grandes satisfacciones con las antiguas selecciones que he entrenado y con esta espero tener más satisfacciones, porque ya en el trabajo que hicimos para Brasil tuvimos una actividad bastante destacada, fructífera, y ahorita todavía hay jóvenes que siguen del equipo de la selección nacional, siguen en sus prácticas en el estado de Aragua, en Falcón, en Carabobo, y ahorita en distrito tenemos más de 15 jóvenes en la edad juvenil, que es de 12
a 22, 23 años, en el cual se están integrando para la práctica del baloncesto sobre silla de ruedas.